Tú sabes que la mayoría de los conflictos, problemas, crisis, tragedias, sufrimientos, enfermedades, ruina, son una consecuencia de vivir separados de Dios. La Biblia lo dice y nuestra experiencia lo confirma. El hombre fue creado para vivir en total dependencia de Dios. Y si usted no se reencuentra con esa verdad, va a sufrir demasiado. Y el diablo te va a engañar, te va a hacer creer que porque tienes una profesión, eres inteligente, porque tienes cierta habilidad para trabajar, negociar, porque tienes una familia, tú puedes estar en control. Es un gran engaño. Cabalmente hay situaciones que tú no puedes enfrentar y te sientes tan vulnerable, tan limitado, te sientes tan impotente, tan frustrado, que la mayoría de nosotros hemos llegado a los pies de Dios, pero por dolor. Pero esa no fue la idea original de Dios. La idea de Dios Todopoderoso era que tú tengas una relación con Él. Mira lo que dice la palabra del Señor. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo. Ahí está todo. Este es el fin del discurso, dijo Salomón. Esto es lo que le puedo decir. Esta es la síntesis de mi vida. Después de tantas buenas y malas decisiones, dijo Salomón, este es el fin del discurso. Dios y su palabra es el todo del hombre. ¡Wow! ¿Por qué no empezamos donde terminó Salomón? Él nos los está diciendo. Dejemos que el Dios Todopoderoso entre en acción. Diga conmigo: Dios es poderoso. Es su naturaleza, es su esencia. Josué 10, 12 al 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: mira esto, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que este hombre hacía esas oraciones? Es que él sabía que Dios era el todo del hombre y sus mandamientos. Y cuando yo camino en sus caminos, él me da esa autoridad para que yo lo convoque y él intervenga. A eso se le llama milagro. Fue una intervención de Dios en las leyes naturales, a tal punto que el sol se detuvo y la luna se detuvo. ¿Habrá alguien que pueda adorar a ese Dios todopoderoso? 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Puedes creer que se detuvo el sol? Porque Dios fue el que lo creó. Poco leemos la Biblia, muy poco meditamos. Dios quiere manifestarse, pero hay estorbos. Por eso te digo, tiene que haber un grado de consagración para que también esto no se manosee. Y tú creas que sin importar cómo esté tu corazón, Dios te va a usar con milagros, prodigios y señales. Estos hombres tenían cierto grado de consagración. ¿Qué más se requiere? Total dependencia hacia Dios. Aunque tengas la tendencia a tomar tus propias decisiones, pero ya tú en tu mente sabes que tienes que ser dependiente de Dios. Mientras más dependiente, mayor poder. Dios es todopoderoso. Es así Él, no trates de cambiarlo. Él gobierna el universo, Él gobierna las naciones, Él gobierna tu familia, tu vida. ¿Pero y por qué no se manifiesta? Porque solo se manifiesta donde hay fe. Donde se lo honra, se lo ama. ¿Cómo puedo hacer para moverme en ese poder de Dios? Número uno, cierto grado de consagración. Dependencia total, no importa que falles y hierres. ¿Qué más puedo hacer? Estar disponible para que Él me use.
¿Me entiende? Porque Él quiere que sea testigo de su poder. No te dice: quiero que seas testigo de quién es Marcelo Sala. No, Él dice: testigo de mi poder, mi espíritu, cuando venga y abras tú tu boca, te va a usar de una forma increíble.